sin duda la época maravillosa del año es la Navidad, las fiestas, donde se comparte en familia y también se arma el arbolito. Hemos venido a un local que está ubicado en el barrio de Parque Patricios, donde encontramos precio, variedad, de todo. Y vamos a hablar con Javier. Javier, ¿cómo estás? Bueno, sos el rey de la Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos ahí? ¿Cómo encontramos los precios? Bien, bien. La verdad, tenemos un aumento más o menos del 200-220%. Y nada, como todas las fiestas, las Navidades, el local... Por suerte está lleno y la gente está comprando. La gente viene a cambiar el arbolito porque hay una tradición que dice que cada 7 años hay que regalarlo, bueno, cambiarlo, digamos. Sí, sí, la tradición dice que cada 7 años hay que cambiar el arbolito. Ese seguramente lo heredan o lo donan y bueno, a seguir festejando las fiestas. A ver, también hay gente que viene a renovar las bolitas, claro. No hace falta cambiar. Siempre se compra algo nuevo. Obviamente, obviamente. El precio de arbolitos vemos aquí, muy cerquita, que arrancan en 1.20 de los 20 mil pesos, ahí, bueno, de 1.50. Los valores arrancan de los de 1.20 de en 10 mil pesos. Ajá. Después, esos son, tenemos como 30 líneas de árboles. Van cambiando lo más tupido, cambian la estructura y todo eso. Y van de 10, 20, 30, hasta 100 mil pesos en 1.20. También tenemos opción de acá, las bolas que podemos armar un combo. Tenemos esta de 300 pesos. Sí, tenés las bolitas que arrancan de 300 pesos hasta hay bolitas de 1000 pesos. Un arbolito de 1.20 clásico armado con bolitas, flores, cintas y luces y puntal te va a quedar más o menos rondar a los 30 mil pesos. 30 mil pesos un arbolito, digamos, para hacerlo con, o sea, lindo, pero en un tamaño estándar. Exactamente, un nakampo. También la gente viene a pasear, no solo a comprar, viene a traerle la cartita a Papá Noel. Por supuesto, por supuesto. Hoy estamos con Papá Noel y mañana también, 8 y 9, Papá Noel acá en el local. Bueno, ¿y cómo viven ustedes esta época que es particular? Porque es donde explotan el local a full, es la Navidad. Sí, la verdad que bien, conformes, como todos los años, y la gente que viene a pasear hace sus compras. La verdad es que venimos todos los años, amamos a este lugar, amamos la Navidad, y bueno, y llevamos también para decorar el balcón, cosas para la casa. Y algo que uno siempre se va fijando en esta época, los precios, ¿cómo vienen? Están bien, la verdad que bien, porque comparé con otras páginas, me metí siempre comparando precios, y la verdad que hay cosas muy accesibles, que sí, compré. Puede armar una opción económica, sin gastar demasiado, y linda para la Navidad. La verdad que sí, 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 los recomiendo para venir, porque sí. Hermoso, así que bueno, a ver qué podemos comprar. ¿Te entusiasma la idea de armar el bolito? ¿Tiene un arbolito mediano, chico, grande? Tenía un arbolito chiquito y ahora voy por uno más grande porque dicen que cada 7 años hay que tirarlo o regalarlo y bueno, comprar uno nuevo, así que a eso vengo. Este local es hermoso. ¿Cómo encontrar los precios? Y complicado, pero bueno, uno hace lo que puede, sí, hay de todo. Y están bravos, pero yo tengo de muchos años adorno, pero igual pongo siempre algo nuevo. ¿Cómo es el arbolito? ¿Es grande, mediano, pequeño? El mío es verde con negro, 2 metros tiene. Un árbol grande, lleva mucho trabajo. ¿Qué te parece? Pero bueno, me gusta. ¿Vos le hiciste la cartita a Papá Noel? Sí. ¿Ya le hiciste? ¿Qué le vas sí. a pedir? Que me compren unos juguetes. ¿Un juguete? Unos juguetes nuevos que nunca lo tenía. No se puede decir porque es un secreto. Por supuesto, pero ¿vos te portaste bien? Sí. Papá Noel, los chicos te vienen a ver un montón. Claro, claro. Aparte de que vienen a ver las cositas para el arbolito. Y deja las cartitas. Claro, y deja las cartitas allá en el sitio donde estoy para que se tomen la foto y pongan su cartita dentro para traerle sus regalitos. Vienen con mucha ilusión porque vos te vas ahora de este lugar y para la Navidad apareces de forma misteriosa en las casas. 24 exactamente sin que nadie me vea. Bueno, ahora te vas a buscar los regalos. Claro, ahora voy a la fábrica a buscar los regalos y el 24 los traigo. Así que portar bien. A portarse bien, comerse toda la comida y hacer caso a papi y a mami. ¡Feliz Navidad!